Pues mira, yo en la sesión de ahí del CEPAC el viernes pasado anticipé que seguramente habría un recorte. No sé en qué rubro, pero pues 345 millones de pesos, si no me equivoco, pues es una cantidad muy importante. Y si contrastamos eso con las necesidades que hoy hay, la austeridad que debemos de tener, los presupuestos a la baja, ya Segovia anticipó también a los gobiernos de todos los estados que el presupuesto viene con recortes y creo que todos debemos hacer lo propio. Por supuesto que hay que garantizar pues, el próximo proceso electoral, pero sin duda debe revisarse en dónde se puede hacer recortes y por ende pues, bajar el presupuesto, ¿no?